El trabajo más importante que existe en todo el universo es el trabajo de misiones, predicando el Evangelio, haciendo el nombre de Cristo grande hasta los confines del mundo. El problema es que faltan misioneros, faltan evangelistas, faltan pastores y predicadores de la Biblia. Vamos a necesitar una nueva generación que se levanta, jóvenes que vayan hasta el fin del mundo para predicar el Evangelio. Y también vamos a necesitar hombres y mujeres que puedan apoyar a los misioneros con oración y también económicamente. Iglesias misioneras enviando misioneros a predicar el Evangelio donde pueden ir, donde sea. Ahora, quiero darte un ejemplo de misiones y cómo debe ser. Misiones es como un hombre dejando bajar otro hombre en un pozo séptico. El hombre que baja es como el misionero. Él va ahí donde está feo, difícil, le cuesta ir. También va a salir con cicatrices. Cuando él está agarrando esa soga, bajando, sus manos van a tener cicatrices. Pero también el hombre que le hace bajar, él está también agarrando la soga, dejándole bajar ahí al pozo séptico. El hombre que le deja bajar, también va a tener cicatrices. Yo te pregunto, ¿dónde están tus cicatrices? ¿Qué has hecho para avanzar el reino de Dios aquí en el mundo? ¿Estás apoyando misiones? ¿Estás dejando bajar a algunos misioneros apoyándolos? ¿O tú estás yendo, siendo el hombre que baja el pozo? Muéstrame tus cicatrices. También por amor a las almas. ¿Cómo está tu amor hacia las almas? ¿Qué estás haciendo para promover misiones, para predicar el Evangelio? Fíjense en Hebreos 11, versículo 32 en adelante dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon el filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros.
hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad. Estaban asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos, maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo, por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Mira lo que ellos, profetas del Antiguo Testamento, apóstoles del Nuevo Testamento, hombres y mujeres que vivían por fe, llevando el mensaje de nuestro gran Dios hasta los lugares más difíciles. ¿Pero qué estás haciendo tú? Volviendo al primer ejemplo ahí, el hombre bajando el otro en el pozo séptico. Muéstrame tus cicatrices. ¿Qué es lo que te ha costado promover el Evangelio? ¿Cuánto te ha costado las misiones?